uno está conforme. Habrá que mañana sacar el resultado y ya pensar, a ver, hay que hacer un análisis del partido de hoy y ya seguramente pensar en el partido de Huracán, pero la verdad, contento, no solo por los dos jugadores, sino por todo el grupo, ¿no? Que se lo merece, que labura mucho y se rompe en el alma. Ricardo, buenas noches. Hablando de la disposición táctica y del análisis, te quería consultar primero, ¿cómo lo viste a Gustavo del Prete jugando como mediocampista izquierdo en el primer tiempo, la gran mayoría del tiempo, de la primera etapa? ¿Y qué análisis hiciste para cambiarlo de banda en el inicio del complemento, lo que derivó en el centro de Castro para el gol de Boselli? A ver, bueno, Gustavo nos hace un favor de jugar en una posición donde por ahí no se siente tan cómodo, pero lo puede hacer bien. Cambiamos de banda a Manu porque en algún momento Gustavo no tiene retroceso, más que nada ponemos a un jugador que cuando tenemos la pelota se desordena y cuando el rival tiene la pelota trata de buscar tapar un espacio. Bueno, lo pusimos a Manu los últimos 10 minutos del primer tiempo porque ahí teníamos problema con el 4, con Vigo, que los últimos 15 minutos del primer tiempo, por ahí o 10 minutos, tuvimos algún inconveniente y Manu está más acostumbrado al ida y vuelta con el 4. Y medianamente creo que hizo un buen partido, tanto Manu como Gustavo. Creo que bueno, a veces tiene que hacer el esfuerzo por el bien del equipo, lo han hecho y uno se queda muy conforme. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Primero preguntarte si considerás que fue justa la victoria. Y también preguntarte qué fue lo que más te gustó y lo que menos. Gracias, Ricardo. Sí, me parece que fue justa. En un partido cerrado, creo que ganamos bien. No nos sobró nada porque fue relativamente parejo, pero ganamos bien. Y lo que más me gustó, la entrega. Siempre uno pregona que den todo lo que tienen. Después se puede ganar o no ganar. Pero en la medida que den todo lo que tienen, no se guarden nada y que dejen la piel dentro de la cancha, uno medianamente está conforme. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Estamos en vivo por la Sierra. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Corcho Rodríguez, ¿cómo lo viste? Casi 4 meses de su último partido oficial por los puntos. Le costó muchísimo la recuperación, hoy pudo completar todo el partido. Me imagino que lo pensás como una pieza fundamental en tu equipo y quería saber cómo lo viste hoy. Y bueno, eso fue el tema de la pretemporada, donde tratamos de recuperar jugadores, tratar de que no se nos lesione nadie, porque sabíamos que teníamos, especialmente con el Corcho, mucho tiempo de parate. Y bueno, se acomodó. No es la mejor versión todavía física, porque evidentemente tiene mucho tiempo de parate, pero lo vi muy bien hoy, así que es un jugador para nosotros fundamental y bueno, esperemos que siga la recuperación y la mejoría. Ricardo, más allá de la paridad que vos planteabas que hubo en el partido, creo, y no sé si coincidís, que a partir del segundo gol de Estudiantes y con el descuento de Independiente quizás se vio lo más, si se quiere, lo más flojo de tu equipo. ¿Coincidís en eso? ¿Y a qué se lo atribuís? No coincido. Para mí, Independiente tuvo un pasaje nada más en el primer tiempo de los últimos 10 minutos, en la cual por ahí nosotros no encontramos la organización. Pero después, en líneas generales, bueno, cuando vas perdiendo 2-0, te descompones, vas a buscar cómo es el gol o el descuento medianamente con lo que te sale por ahí. Me parece que en el gol de Independiente hay un foul muy claro a Noguera y en la jugada anterior habían puesto la pelota en un lugar donde no tenía que poner, así que no, me parece que no tuvimos tantos inconvenientes como los últimos 10, que si bien Independiente no llegó al arco, sí tuvimos medianamente complicaciones con la organización. Ricardo, ¿cómo te va? Juan Pablo acá. ¿Qué haces, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, no sé si te lo preguntaron, me sumo recién a la conferencia. De todos los jugadores que hoy les tocaron debutar en Estudiantes, hicieron su presentación, ¿viste a uno de repente mejor, más sólido, más consolidado que otro? ¿Alguno que se haya destacado? Y concretamente, si considerás que el gol tempranero en el segundo tiempo de Boselli fue determinante cuando arrancó el partido para que Independiente después se termine de desplomar. Gracias. Sí, a mí no me gusta hablar en forma particular de los jugadores porque es un esfuerzo de casi todos los que juegan. A veces
Algunos se ven un poco más o menos, pero el esfuerzo es completo. Y después la otra que me dijiste. Sí, claro, cuando vos haces un gol o cuando te hacen un gol, el equipo se descompone o se organiza. Pero generalmente el gol en un partido, sea cual fuera el rival, descompone o tranquiliza. En general siempre pasa eso. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Cristian Gigli para Radio Clásica. Bueno, a lo largo de la pretemporada veníamos hablando de la posibilidad de que jugaran Díaz del Prete y Boselli juntos. Finalmente llegó el día, bueno, quería saber qué sensaciones te quedan y bueno, si finalmente estás conforme con el desempeño de los tres juntos. Sí, sí, sí. Hicieron todos un esfuerzo para que puedan jugar. Siempre soy partidario que los buenos jugadores pueden jugar independientemente de las características. Así que creo que hicieron un buen partido. En general, Estudiante hizo un partido inteligente, sólido. Y creo que por ese motivo el resultado está bien. Última pregunta. Ricardo K, Axel Laurini para el editor platense. ¿Cómo te va? Mucha gente coincide en que Jorge Morel, después de Boselli, fue uno de los mejores refuerzos en este mercado de pases. ¿Cómo lo viste vos a Morel? ¿Por qué decidiste correrlo a Zucchi al costado derecho cuando ingresó? Y si existe la posibilidad de que jueguen juntos en el centro del campo, tanto Rodríguez, Morel y Zucchi, como un trinomio, un triángulo en esa mitad de la cancha y no necesariamente correr a Zucchi a la derecha. Gracias. Mirá, en general las opciones son varias. Seguramente hemos estado trabajando con algunos sistemas, hemos estado jugando con Zucchi en posición 8, no te olvides que Zucchi en Godoy Cruz, hasta en Colón de Santa Fe llegó a jugar de 4. Así que es una posición que la maneja bien y bueno, y el tema de Morel es un jugador de jerarquía que nos puede dar un poco más de equilibrio en el medio, así que puedes tranquilamente jugar ese tipo de triángulos, pero bueno, las opciones siempre están y son un montón. Seguramente tendremos que ser inteligentes y observar mucho para poner al que mejor anda independientemente de los lugares, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Ahí estaba. El análisis y la tranquilidad de Ricardo Zielinski después de esta victoria en el arranque del campeonato.